mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando, porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A Plus Realty. 678-414-2955. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico de este lunes. Confirman al menos 32 muertes tras erupción del volcán en Congo y múltiples sismos. Confirman al menos 32 muertes tras erupción del volcán en el Congo y múltiples sismos. El monte Nairagongo en el Congo entró en erupción el sábado por primera vez en cerca de 2 décadas, iluminando la noche de un rojo intenso y arrojando lava. Esta lava cayó sobre una importante avenida, al tiempo que los habitantes del Congo que vivían cerca del volcán huían por el pánico hacia la ciudad de Goma, una urbe con otros 2 millones de habitantes. La cifra de las 32 personas fallecidas incluye muertes por el humo, el gas y la propia lava, y algunos que fallecieron intentando escapar de una cárcel cerca tras la erupción en el Congo. La familia de Aiden Leos está ofreciendo una recompensa de $50,000 a quienes ayuden a ubicar al presunto asesino del pequeño. El niño Aiden Leos, de 6 años de edad, le dijo a su mamá: "Me duele mi pancita", y luego murió de un balazo en el abdomen. La madre del pequeño presuntamente provocó la ira de otro conductor en una carretera en California, luego de que la mujer le mostró el dedo medio en un caso de ira en la carretera que el agraviado saldó a balazos. De acuerdo con el reporte del incidente hecho por la Patrulla de Caminos de California, la madre del niño manejaba un auto Chevrolet color gris a las 8:30 de la mañana del viernes sobre el Highway 55 para llevar al niño a la guardería. El balazo fatal que impactó al niño Aiden Leos, de acuerdo con las autoridades, fue disparado por detrás mientras el auto iba en movimiento, desde otro auto con el que la mamá del pequeño había tenido un desacuerdo momentos antes. El reporte detalla que el menor iba sentado en su sillita de niños en el asiento trasero. Cuando la madre del niño se dio cuenta que su hijo sangraba de manera profusa, pidió ayuda al número de emergencias y el pequeño fue trasladado por paramédicos al Children's Hospital, en donde los médicos ya no pudieron hacer nada para salvar la vida y el pequeño Aiden Leos fue declarado muerto. Johanna Clonan, la madre de Aiden Leos, detalló a los agentes que momentos antes un auto blanco se le cruzó abruptamente por la carretera al cambiar de carril, y eso la asustó, ya que llevaba a su hijo y le reclamó al otro conductor su manera agresiva de manejar. Sin embargo, el otro conductor aminoró la marcha, se colocó detrás del Chevrolet de Clunan y fue cuando, según la mujer, escuchó el impacto de las balas que atravesaron la carrocería de su auto por la cajuela trasera. La mujer se hizo al carril del acotamiento cuando escuchó a su hijo quejarse diciéndole: "Me duele mi pancita". La familia de Aiden Leos está ofreciendo una recompensa de $50,000 a quien ayude a ubicar al presunto asesino del pequeño. Inmigrantes en California recibirán cheque adicional y podrían obtener hasta $1,000. Veamos. Mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando, porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A Plus Realty. 678-414-2955. Inmigrantes indocumentados que radican en el estado de California podrían recibir un cheque adicional de $500 y obtener hasta $1,000 de parte del gobierno estatal que encabeza Gavin Newsom. El gobernador anunció la aplicación del plan de regreso que contempla una bolsa de $100,000. Y es que el mandatario anunció recientemente el pago adicional de los $500 para cada inmigrante indocumentado que habita en el estado.
Cabe recordar que el estado de California es uno de los mayores en concentración de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Actualmente tiene alrededor de 2 millones de ellos y son la mayoría originarios de países de Latinoamérica. El plan del gobernador podría ayudar a más de 11 millones de habitantes de bajos ingresos económicos, que podrían ver pagos directos y únicos en todas las personas que ganan entre 30 mil y 75 mil dólares al año. Manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima. Mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando, porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A-Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A-Plus Realty. 678-414-2955.